Me privilegio una vez más el presentarnos delante de ustedes para saludarles, desearles que usted y los suyos la estén pasando de lo mejor. Eh, si es de tarde, buenas tardes, si es en la mañana, buena mañana o buenos días. Deseamos que el Todopoderoso les guarde en todas las actividades y que la gracia de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones en Cristo Jesús. Hoy está, en esta ocasión o en esta hora, tenemos un tema bien interesante que compartir con ustedes. Y, y yo quiero que usted tome su tiempo para que nos escuche y de esta forma pueda ser edificado. Y es cómo estar en relación con Dios y con sus semejantes en tiempos de crisis como esta que hemos enfrentado la mayoría, no digo todo el mundo, pero sí gran parte del mundo. Hemos enfrentado esto y, y creo que usted también lo ha pasado. Así que es el tema que vamos a desarrollar hoy con el favor de Dios y con ustedes también por su con su asistencia o su presencia y con nuestros hermanos que me acompañan en esta ocasión. Quiero presentarlos de una vez. Eh, quiero comenzar por acá, hermano Neri Ortiz, eh, hermano Pedro Martínez. Pastor Henry Jiménez y su servidor Elvin Moscoso. Así que quiero invitarles a tener un momento de oración antes de entrar ya en materia, antes de entrar al tema que está muy interesante. Así que esperamos que usted no se nos desespere, sino que tenga paciencia desde el principio hasta el final. Pueda que Dios le hable al principio, pueda que Dios le hable en medio del tema o al final. Lo importante es que su vida va a ser edificada. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, esta gloriosa tarde o esta gloriosa hora, te damos gracias por tus favores y tus misericordias. Gracias por este tiempo que nos da de podernos reunir, hablar un tema, un tema edificante, un tema donde el cual nosotros vamos a desarrollar una, una palabra que va a llegar al corazón, a la vida de una familia, de un joven de una señorita, de algún necesitado. Tu palabra siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ahora mismo sea impartiendo esta palabra a través de nuestros labios. Úsanos, Dios. Llévanos siempre, como dice tu palabra, llevar una palabra de esperanza al perdido, al necesitado. Señor, gracias por ser canales de bendición. Ser, oh Dios, en este momento la bendición para otro. Compartir con mis hermanos desde este lugar. Llegar a la intimidad de los hogares. Señor, es una bendición estar con ellos allá. Padre, glorifícate en esta hora. Bendice de una forma poderosa. Toma el control absoluto y total de esta reunión, de este programa. Y que tú, Señor, seas. Dirigiéndonos desde el principio hasta el final. Todo te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. En el Salmo capítulo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Hoy estamos hablando del tema, ¿cómo mantener la comunión con Dios? Y con nuestros semejantes o con nuestros hermanos en temas, eh, o oh, perdón, en crisis como esta, que no voy a mencionar el nombre, usted está familiarizado con ello. Eh, dice: Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, el Señor me va a recoger. Yo estaba pensando eh, cómo tener la comunión con Dios en este tiempo y. Una de las cosas que a uno le ayudan para mantener la comunión con Dios es hacer caso omiso a lo que esté pasando, no ignorando, pero sí a pesar de la situación, no olvidarnos de que Dios está ahí para podernos sostener y guiarnos y darnos la sabiduría que necesitamos nosotros. Pero en esta hora yo quiero, después vamos a todos aquí, vamos a hablar del tema, vamos a a desarrollarlo con el favor de Dios y con nuestros hermanos. Así que le dejo con ese versículo, que si usted se siente en una crisis o en esta crisis solo, pero con todo, el Señor está listo para socorrerlo, el Señor está listo para abrazarlo, el Señor está listo para ayudarle en todo lo que usted necesita. Así que eh, le dejo con mis hermanos acá, quiero dejar con ustedes al pastor Henry que quiere decirnos algo al respecto. El tiempo es suyo, varón. Qué bueno por estos temas, hermanos. La verdad es bien importante, ¿verdad? Estar siempre llevándole una palabra de bendición a cada uno de ustedes. Pues yo creo, hermanos, que eh, Dios, desde que hizo al hombre, ¿verdad? Vemos en la palabra del Señor, en el libro de Génesis, que Él eh, lo hizo para que Él pudiera tener comunión. El hombre con Dios. Dice la palabra que cuando él los, los puso en el huerto, dice que Dios siempre paseaba ahí, tenía comunión con ellos. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, fuimos creados para tener esa comunión con Dios. Pero debido a la desobediencia que ya sabemos, pues el hombre eh, perdió esa comunión que tenía con Dios, ¿verdad? Perdió la, 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 esa relación. Pero como siempre que nosotros uh, mencionamos algo hay un pero siempre verdad pero dice la palabra que cuando Cristo vino dice que volvió a renovar esa relación que tenía el ser humano con Dios verdad o sea el ser humano se había alejado entonces dice la palabra del señor que que el ser humano en ese momentito volvió a tener esa relación y yo creo que en momentos difíciles es donde nosotros tenemos que tener la comunión con Dios y no necesariamente tenemos que estar en un lugar para tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Eh, eh, juntos, perdón, no, no necesariamente. Yo creo, pastor, que en estos tiempos tenemos que tener esa comunica, eh, comunión con el Señor porque no necesariamente podemos estar juntos todos, ¿verdad? en un solo lugar, porque Dios nos escucha en cualquier lugar que, que estemos. Entonces, mire, eh, ¿y cómo nosotros podemos tener esta relación con Dios en tiempos difíciles? Pues yo traigo un ejemplo en el cual eh, podemos aprender. Dice la palabra del Señor eh, en el libro de Daniel capítulo 6, ¿verdad? Nosotros, pastor y hermanos, no hemos llegado hasta ahí todavía. Pero dice que ahí se levantó un edicto. Hermanos, aquí no hemos llegado a eso todavía, que se levante un edicto. Y dice que se levantó ese edicto que, que todos, 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 eh, eh, incluyendo a Daniel, dice que no podían adorar a otro Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hizo Daniel ahí, hermanos? Dice que Daniel llegó a su casa, a, al lugar donde él, él vivía, y dice que se puso a orar. O sea, en medio del edicto dice la palabra que Daniel pudo tener comunión con Dios. Amén, que es lo más importante. Entonces, la comunión que nosotros tenemos que tener hoy, no necesariamente, repito, es estar juntos en un lugar. La comunión con Dios es personal. Podemos estar eh, acá adorando donde estamos en el templo, usted está en su casa. Entonces, eh, yo creo que lo más importante es eso: tener la comunión con Dios, no necesariamente estando todos reunidos, ¿verdad? Amén. Gracias, pastor. El Salmo 91 nos dice un versículo, el 1, 91.1. El que habita el abrigo del Altísimo. O sea, solo en esa palabra, el que habita. No dice el que visita, sino que el que habita. O sea, Habitar es una cosa y visitar es otra. Y, y Dios nos dice aquí: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo estaba viendo que el habitar es hablar, es derramar, o sea, habitar es hablar con Él, es, es que nuestro corazón se derrame en su presencia, si hablamos de comunión con Dios. A veces tenemos que estar en silencio. Porque, porque también en el silencio permitimos que Dios nos hable. Esa es la comunión con Dios. Ahora, un poquito más, para dar el tiempo a los, a los demás hermanos, lo que nosotros a veces nos, en las cosas, perdón, que nosotros nos enfrentamos para tener comunión con Dios, hay varios aspectos que, que a nosotros nos limitan en el momento de entrar en comunión dice que yo lo puse aquí una vez es que si tenemos un teléfono suena el teléfono constantemente y eso nos quita la comunión con Dios otra cosa es una discusión matrimonial sin motivos para entrar en una en una comunicación con Dios en una comunión eh, el estar en discusiones eso aleja la presencia de Dios visitas a veces inesperadas que eso ocurre en ocasiones. Otra, que un niño empiece a, a ponerse rebelde y no quiere estar en el momento de la oración, eso te quita la comunión. Otra, el cansancio que nos entra a la hora de orar. Ay, estoy cansado, ay, me voy a dormir, trabajé 10, 12, 15 horas hoy, estoy bien cansado, eso esos son. Eh, situaciones que se vienen e interrupciones para poder uno entrar en, en comunicación o, o en comunión con Dios. Preocuparse demasiado, la mente está saturada de cosas. Eso limita e interrumpe, nuevamente se lo repito, la comunión con Dios. Estamos hablando de la comunión con Dios. Pero no sé, eh, nosotros deberíamos de saber, y usted debe de saber, que cuando usted está en comunión con Dios o quiere entrar en esa comunión con Dios, son situaciones que el enemigo envía o dardos. Eh, yo pienso que cada vez que usted se quiere acercar a Dios, el enemigo pone la alarma. Yo pienso que la alarma de él es decir peligro, peligro. En inglés sería danger, danger. Alguien está en comunión con Dios. Y eso es un cartel que es enviado al infierno. Porque el infierno tiembla cuando un creyente tiene comunión, una relación estrecha con el Señor. Así que lo voy a dejar ahora con el hermano Neri. Eh, ¿Qué nos dice al respecto? Hermano Neri, ¿está listo para decirnos algo y continuamos brevemente? Amén, pastor. Eh, gracias por la oportunidad que. Se nos da una vez más de estar aquí reunidos con mis hermanos, el pastor Henry y el hermano Pedro. Eh, gracias a los hermanos también que están aquí con las cámaras, es una bendición. Y creo que sí, pastor, este es en estos tiempos es difícil, ¿verdad?, poder uh, decir que tenemos una comunión cercana, tal vez con los hermanos porque no nos vemos, pero eh, la comunión con Dios siempre debemos tenerla, eh, sea que vengamos a la iglesia o que no vengamos, porque esa es una relación íntima con Dios. Que haya culto o no haya culto, haya iglesia o no haya iglesia, nosotros somos el templo moral, del Espíritu Santo y nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, esa es la importancia de que nosotros podamos siempre hablar con Dios cada mañana, eh, cada tarde, cada noche, poder hablar con Él y eso nos va a, a mantener cerca de Él acerca de Dios y, y su palabra, leer su palabra porque su palabra es la verdad. Ahí dice, escudriñar las escrituras porque a nosotros parece que en ella está la vida eterna. Entonces, ahí es donde nosotros podemos eh, ver que Dios está con nosotros todos los días. Él ha prometido estar conmigo, con usted cada día, con usted que, que nos ve a través de las cámaras. Eh, le decimos que Dios está con usted, no importa la situación, ¿verdad? Eh, el, la, la segunda parte del tema es cómo estar en comunión con los demás. ¿Verdad? En tiempos donde no nos podemos reunir. Eh, yo creo que una de las formas es que como líder, como pastor, ¿verdad? Eh, es llamar a, a nuestros hermanos, nuestros amigos, ver cómo están y de esa manera nosotros nos vamos a enterar eh, si están bien, si están sanos, si tienen alguna necesidad. Y, y para eso es que Dios eh, nos tiene aquí, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos esas llamadas a alguien, entonces nos podemos dar cuenta de la necesidad que hay. O, o posiblemente alguien está bendecido y es una, una bendición poder escuchar a alguien decir que está en victoria y que está sano, ¿verdad? Pero también hay alguien que puede estar enfermo, que puede que no tenga trabajo. Entonces esa es la forma de nosotros poder tener una buena comunicación con ellos. Y, y eso hace que el hermano, el amigo, se sienta que, que somos eh, llamados a eso, ¿verdad? A, a ver cómo están los demás, no solo preocuparnos por nosotros, porque la relación con Dios es, es, es entre Dios y nosotros, pero nosotros podemos también ver, ver cómo están los demás a través de, de eso. Así que eh, gracias, pastor, por este tiempo. Es una bendición siempre estar aquí y esperamos y oramos a Dios que pronto podamos nosotros volvernos a reunir y alabar a Dios, ¿verdad?, en este lugar. Bendiciones. Qué importante es reconocer que... Las crisis, si es con Dios, nos ayudan a acercarnos más con Él, como dijera Manoneri. Si es con nuestros semejantes, que es el tema de hoy, también nos, nos ayudan a acercarnos y conocer, no solamente conocer como eh, físico, sino que la necesidad que en ella hay o en esa persona hay. Porque la, las. Las relaciones con nuestros semejantes no simplemente eh, es eh, el llamar o el orar, sino que son otras, hay, hay más, que eso lo vamos a tocar enseguida, otras formas, cómo acercarnos con nuestros semejantes. Y gracias hermano Neri por eh, este, estas sus palabras, eh, por hablarnos de esa forma, que estamos aprendiendo todos aquí y hermano Pedro que está ansioso de impartirnos también. Así que hermano Pedro, lo dejo a usted para continuar eh, con este y desarrollar este tema de la forma que lo estamos haciendo. Muchas gracias. Bendiciones en esta noche. Eh, doy gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos concede y por la oportunidad que usted, pastor, eh, nos permite estar en este lugar para llevar una palabra de bendición. Eh, el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes, los hermanos que están allí haciendo el trabajo. Señor les bendiga. Eh, en esta noche pues eh, estamos eh, compartiendo un tema muy importante eh, para estos tiempos que estamos viviendo. Eh, amén. Eh, ¿Cómo tener una comunión con Dios y con nuestros semejantes en tiempos como estos? Eh, Creo que lo, lo, lo más importante, como decían nuestros hermanos, es que podamos, como hijos de Dios, mantener esa relación íntima con Dios. En el Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Eh, en estos tiempos difíciles eh, que Dios permite, donde nosotros como hijos de Dios Creo que nos es necesario, amén, mantener esa relación con Dios, eh, ya que nos es difícil poder eh, cohabitar o, eh, con los hermanos en el templo, pero cada uno de nosotros creo e insto a los hermanos de que podamos mantener esa relación, no descuidar nuestra relación con Dios. Si vamos a la palabra del Señor, vemos a los hombres del ayer, del Antiguo Testamento, un joven como... José, que no estaba en un templo, estaba separado de su familia, pero eh, eh, vemos el ejemplo de cómo él mantenía una relación, una comunión íntima con su Dios, porque en él había temor de, de Dios en su corazón. Así ese temor debe de, de permanecer en nosotros y anhelar cada día su presencia, su, su, eh, la comunión del Señor con cada uno de nosotros. Amén. Eh, es necesario, amén, mantener, buscar cada día la, la relación personal con Dios. Porque ahí es donde Dios se manifiesta en cada una de nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros hermanos. Amén. Y cuando el Señor nos permita una vez más poder regresar a nuestros templos, eh, poder eh, mantener ese fuego y ahí se va a ver si... Si aquellos que hemos mantenido ese fuego, allí lo vamos a, a, a ver. Amén, porque mantener la comunión con el Señor no solamente es en el templo, sino es donde quiera que nosotros nos movamos, donde quiera en el trabajo, en el carro, en cualquier lugar, el Hijo de Dios. Tiene que mantener esa comunión personal con su Dios, con aquel que lo amó, con aquel que lo ha salvado. Amén. Y estas son mis palabras. Gracias, pastor. Bendiciones. Importante este tema. Yo pensaba por un momentito mantener la relación con Dios en la crisis. Quizá nosotros mencionamos o pensamos qué crisis más grande es la que estamos pasando y de hecho es una crisis. Y cada cada cambio de nuestra rutina produce una crisis eh, yo me pongo a meditar en lo que el patriarca Job le sucedió en un solo día dice que sus diez hijos mueren uno tras otro esa es una crisis fuerte familiar enterrar ta, ver todos esos diez ataúdos ahí hermano y, y decir se murieron todos mis hijos. Esa es una crisis fuerte. Eh, esa, yo creo que ese momentito, How necesitó de una palabra que, que, lo, que lo alimentara, que lo sustentara, que lo ayudara. Yo creo que la crisis más fuerte fue emocional. Y qué bonito cuando alguien se nos acerca. Y nos da palabras en lo emocional. Es eh, decir, aquí estoy. Voy a ayudarte. Recuérdate que nuestro Dios es un Dios grande y te va a fortalecer. Y con todo eso, no sé si lo mencionamos la otra vez, pero dice que Job mantuvo su relación con Dios. Y dice: Él no le atribuyó despropósito a Dios. Él siempre se mantuvo creyendo a Dios. Porque el creer a Dios te trae resultados para tu bien. Eh, otra cosa que nos puede a nosotros causar crisis son los cambios como cuando nos casamos, porque de soltero a casado, luego que padre, y así la vida, o cambiar de un trabajo a otro, eso produce cambios. Y ahora a muchos nos ha causado crisis por los cambios que se han hecho. Aún en el ministerio, eh, estar en la iglesia, estar todos los días en el templo, y que nos quiten eso, pues son cambios drásticos. Sin embargo, con eso no queremos decir que Dios no ha estado ahí. Nuestra relación no es nada más el congregarnos ni por masas o por grupos, sino que nuestra relación, como dijeron nuestro hermano, es personal. Es directa hacia Dios. Estemos todos juntos o no estemos. Dios sigue estando conmigo. Cuando va, voy a la palabra en, en Juan 11, hay otro pasaje que, que nos puede alimentar o sustentar mucho en este tema. Eh, Marta y María y Lázaro, su hermano, Lázaro muere. Y Marta y María sabían que Él era la resurrección y lo podía sanar. Pero ellas no querían ni estaban pensando en morir, que se muriera, perdón, el hermano. Sino que ellas estaban pensando en que su amigo Jesús viniera a ver a su amigo Lázaro para que lo sanara. Pero no fue así. Jesús llegó supuestamente tarde. No, Él no llegó tarde. Él llegó en el momento que, ten, que tenía que llegar. Y llegó para resucitar a su amigo Lázaro. Entonces... Esa fue una crisis que estaba pasando esta familia, una crisis de muerte, una, una crisis tal como la de Job, la podemos enlazar. Pero, ¿qué si hablamos de crisis económicas? Hay muchas personas, y quizá alguno de ustedes que me está sintonizando, viendo en este momento, ha pasado crisis económicas, pero el Señor ha estado ahí. ¿Cómo usted puede mantenerse ante la situación de la crisis de un familiar que se muera o económica? Eh, mantenerse cerca de Dios se puede confiando en su palabra. La palabra del Señor dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo solamente cuando estés bien con tus bienes, con tu familia, con tu cónyuge. No. El Señor dice estaré contigo todos los días y la promesa del Señor no falla para nosotros, hermano. Pastor Enrique, ¿nos puede decir usted al respecto de lo que estamos hablando? o añadir a esto que estamos hablando. Amén, gracias, pastor. Eh, interesante el tema, ¿verdad? Yo creo que, como ya varios hermanos lo dijeron, ¿verdad? Pero la segunda parte, como dijo hermano Neri, es cómo estar en relación con nuestros semejantes. En este caso eh, puede ser con nuestra familia, nuestros seres queridos, ¿verdad? Y los hermanos de la congregación. Pues hay muchas maneras, ¿verdad? Hay muchas formas que interrumpen nuestra comunión con, con, con Dios y con nuestros semejante. Ejemplos puede que en este, en este tiempo, yo sé que algunos hermanos de la congregación perdieron sus, sus, sus madres, sus seres queridos, ¿verdad? Y en este, en este tiempo que hemos estado, algunos no, no pudimos ir a visitarlos, cuánto nosotros hubiéramos querido. Ir a visitarles y, y darles un apretón de mano o darles un abrazo y decirles, aquí estamos, ¿verdad? Como hermanos en Cristo. Pero yo creo que es bueno, pastor y hermanos, cuando alguien recibe un mensaje, ¿verdad? De un hermano o del pastor o de alguien y le dice, yo estoy contigo, yo estoy orando por ti. Qué bueno que alguien me pregunte eso porque se preocupa por mí. Entonces, yo creo que lo más importante para nosotros no es solo eh, estar con ese apretón de manos, sino de decirle, yo estoy orando por ti, ¿verdad? Yo estoy orando por ti, yo estoy orando por tu familia. Y de hecho lo estamos haciendo. Eh, no necesariamente a todos les hemos mandado mensajes, porque hay que ser sinceros también, pero a algunos les hemos dicho cómo están, a los que nos hemos enterado, ¿verdad?, que cómo han estado en situaciones difíciles en estos días. Nosotros hemos eh, mandado un mensaje y les decimos, aquí estamos con ustedes. Pero muchas veces el pastor mencionaba esto, no necesariamente eh, hermano Neri también lo mencionaba, tenemos que estar de esta manera. Hay que aprender algo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Si nosotros estudiamos el libro de los hechos, nos damos cuenta que la iglesia primitiva estaba siendo perseguida. ¿Verdad? Ellos no podían tener esa comunión entre hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la libertad de poder ellos estar en un, en un lugar reunidos, todos juntos. Pero, ¿qué pasó de la iglesia primitiva? ¿O qué podemos aprender? Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice, le voy a leer, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, hay muchas formas de cómo estar en comunión con los hermanos. Mire, en, es, es bueno eh, contar esto, pastor y hermanos. Un día alguien de la congregación me dio una canasta, ¿verdad? Para una familia. Y, y es bueno eh, eh, compartir esto. Y después de, él me, me llama a la familia y me dice. Hermano, yo necesito saber quién me envió esto. Y le digo, wow, no sé, ni a mí me quisieron dejar, yo solo fui a, a llevárselo. Pero esta familia se quedó impactada, ¿sabe por qué? Porque me dice, nunca pensé que iban a pensar, que se iban a acordar de nosotros. Wow. Yo en, esta, en estos días también le mandé un mensaje a hermana Ana Argueta, que tal vez nos. Yo no sé si hermana Argueta nos ve ahí siempre, ¿verdad? Pero es una hermana que ha estado por muchos años aquí en la congregación. Y ella igual me dice, hermano, yo no pensé que usted me iba a enviar. Mire qué lindo es eso. O sea, cómo estar en comunión con, con los demás, ¿verdad? Y muchos casos más que tal vez el pastor podía comentarnos. Entonces, hermanos, yo creo que lo más importante es que yo me pueda acordar de usted en mis oraciones. Que yo tal vez en estos momentos, como decía el pastor, muchos han perdido finanzas, ¿verdad? Muchos han perdido, como ya dije, seres queridos. Muchos han perdido muchas cosas. Pero lo más importante es que nosotros podamos estar en comunión con Dios. ¿Y cuál es esa comunión, hermano? Estamos hablando de comunión, pero yo creo que la comunión que hoy nosotros tenemos que practicar es la oración y la palabra. Si yo no puedo llegar hasta ahí y darle ese abrazo como lo hacíamos acá en la congregación, que yo creo que ya pronto se va a abrir esto y vamos a otra vez, ¿verdad? Pero tal vez no de la misma manera, porque siempre hay que ser sabios como dice la Biblia, pero vamos a poder estar en el templo otra vez, en la casa del Señor. Así que... Yo sé que hermano, ahí donde nos escucha, los hemos tenido siempre en nuestras oraciones. Así que esa es la manera en la cual nosotros podemos estar. Y lo más importante es que hemos estado conectados a través también de las redes sociales, llevándole una palabra. Dice que dice el, el versículo que le leí dice que ellos participaban en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que sí podemos aprender de la iglesia. Primitiva. Así que es una bendición hablar de esto, hermano. No importa lo que usted o todos hayamos sufrido, porque yo creo que todo nos ha pasado, ¿verdad? Nadie estaba preparado para todo esto, pero yo creo que el Señor está con nosotros y nuestra comunión con el Señor es lo más importante. ¿Qué nos ha mantenido a nosotros en este tiempo? Es solo la comunión con nuestro Señor y con mis hermanos. Así que, pastor, excelente tema. Pastor, lo felicito por ese tema. Uno en la vida puede marcar para bien o puede marcar para mal. Eh, la relación moral, espiritual, física y espiritual es bien importante. A mí no se me olvida, hace unos años eh, una familia marcó... En mi, en mi vida, valga la redundancia, algo que, que hicieron. Estuve hospitalizado, no tenía familia acá, y una pareja de la iglesia estuvieron conmigo desde antes de la operación en la, en el, en la enfermedad, y, y, y me llevaron al hospital, estuvieron conmigo ahí, y hasta que me regresaron a la casa, y aún así. Eh, estuvieron después, ¿cómo está? Eh, aquí está esta comida. Si no tiene para la renta, nosotros le damos. Eso, eso marca, eso es más que una familia. Te marcan el corazón para bien. Y no se me olvida, o sea, cuando uno le dice a una persona, puedo ir al hospital a verte. Eso es asunto eh, muy bueno, eso, eh, es algo moral, porque usted está ahí. A medianoche se despierta con dolor y usted le dice, no tenga pena, su amigo le toma la mano, su hermano está aquí para ayudarle en este momento, dice la palabra, de repente te dan un versículo del Señor. Eso a uno lo ayuda porque luego le dicen ese versículo de... De Isaías 41, 10, no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes que soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Usted, como hermano, como compañero eh, de milicia, como una persona cristiana, no solamente está recetando lo que Dios dijo, diciendo, recitando, perdón, sino que lo está haciendo, lo está haciendo ahora mismo eh, una real a la persona, dice de veras, no voy a tener miedo, aquí está mi amigo, aquí está mi hermano y me está dando una palabra buena. Y más, cuando usted está ahí, le está dando a entender que no solamente está con él, sino que aprendiendo esa persona, que en otra ocasión, que otro familiar o una persona esté en esa condición, él va a ir a ayudarla, porque lo que nosotros sembramos... O lo que sembramos en ella fue algo bueno y eso no se olvida. Así que, hermano, no nos cansemos, como dice el Señor, de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar. Eh, cuando usted le lleva, como dijera el pastor Henry, una comida a alguien, uno con hambre, si sí, sí una tortilla recién salía del comal con queso fresco, como el que hace la esposa, hermano Pedro, que lo tengo acá, le llevan a uno, ¿qué más, verdad? ¡Wow! Eso se siente sabroso. Yo sé que nos escucha ella y ellos también en casa y aquí está él. Eh, hermanos, eso es una bendición el estar. Los gestos marcan a la gente. Gestos de amor, gestos de cariño, de hermanos, de, de, de personas que, que seguimos el ejemplo del Señor. El Señor en su palabra nos dice que por amor se entregó. O sea, todos nosotros tenemos... Usted cree que es salvo porque se lo merece, no. Usted es salvo porque a Dios le plació darnos a Jesucristo, su Hijo amado, y darnos a nosotros la, la bendición, la oportunidad de ser salvos a través del, del sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Así que nosotros tenemos el amor manifestado, el, el verdadero amor es el de Dios, pero el Dios que nosotros tenemos dentro es el verdadero Dios y hay que dar también. Eh, frutos de que tenemos el verdadero amor. Así que el amor no solamente es con hermanos, es con personas particulares, personas que, que no hemos conocido, quizá Dios permitió esta situación para que nos podamos acercar o familia. En el caso mío, a mí me han llamado familiares, personas conocidas, ¿cómo está? Eh, ¿Está bien? Sí, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? O sea, eh, iniciar una relación nuevamente. A través de una crisis viene una bendición de personas que nos podemos acercar a ellos. Así que, hermano Neri, si tiene algo que decirnos hoy, puedo darle el tiempo y qué bendición por estar en, en comunicación, en comunión con nosotros, en su hogar. Gracias por su sintonía y esperamos que este programa le sea de bendición. Le bendecimos en Jesús. Hermano Neri, con nosotros. Amén, pastor. Bendiciones y sí, mis mis últimas palabras son eh, desearles siempre verdad lo mejor. Eh, les extrañamos a cada uno de ustedes y como líderes de, de Mies verdad estamos aquí también para servirle. Eh, muchos de ustedes tienen nuestro número de teléfono si en algo le podemos ayudar llámenos denos un texto mándenos un texto para hacernos saber si si en algo le podemos servir verdad porque a veces eh, tal vez no tenemos eh, la información de toda la membresía de Mies pero podemos eh, Hey. hey, hey. a través de un mensaje de texto o a través de las redes sociales también eh, contactarnos con usted estamos aquí eh, para ustedes les amamos en el Señor somos uno en Cristo y eso es lo más importante verdad porque cuando regresemos a alabar a Dios aquí a este lugar entonces este nos vamos a recordar de lo que alguien hizo por nosotros y eso es lo mejor verdad y hay personas que a veces lo hacen en privado eh, no quiere que otros se entere eso es bueno también verdad porque eso Dios lo ve desde de, de arriba y eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces mi deseo es que, que esté con nosotros, estamos aquí para servirles, eh, estamos orando por ustedes, eh, por toda la iglesia en general, no solo por es, por nuestros amigos y familiares también, ¿verdad? Y esos son tiempos donde de verdad estamos aprendiendo cómo alabar a Dios, no estando dentro del templo, donde no hay un piano, donde no hay un, eh, una batería, donde no hay micrófonos, ¿verdad? Estamos solo con la familia aprendiendo a alabar a Dios y estar en comunión con Él y eso nos está sirviendo para que cuando... Eh, podamos estar aquí alabando a Dios dentro del templo y lleguemos a nuestra casa, vamos a, a sentir algo diferente porque eh, no, eh, nos hemos acostumbrado, algo Dios está haciendo. Nos hemos acostumbrado a solo alabar a Dios en la iglesia, en el templo, pero hoy nos estamos acostumbrando a alabar a Dios en nuestras casas. Y eso es, eh, el, Dios siempre tiene un propósito y un plan con cada uno de nosotros. Así que Dios le bendiga, un privilegio grande poder estar con usted en esta noche. Amén. Wow, hermano Neri dijo algo que me impactó y, y es que es tan importante para nosotros el, el que estemos en comunión unos con otros porque dos ojos miran menos que diez y como ellos son líderes de casa y usted que nos conoce a nosotros, fuera bueno que se comunicara para nosotros hacer las cosas más, o sea, extendernos un poco más. Y se me viene el versículo de Eclesiastes, hermano Neri, eh, que dice que es, es mejor dos que uno, dos que uno. Porque me, me voy a parar, si me permiten. Eh, algo que, que se me vino a, a la mente ahora es, de que es mejor dos que uno. ¿Por qué? Porque uno como persona tiene un lado que no ve. Entonces, si yo me, me acerco a Neri, este es el lado que uno tiene ciego. Pero cuando yo solamente veo aquí, al frente de mí, pero al toparme aquí, lo dejo a él que mire todo para allá. Así que es mejor dos que uno. Usted se da cuenta cuando nos unimos a una visión. Nos unimos con un propósito, nos unimos a una meta, la alcanzamos y llegamos a cientos de millares de personas. Cuando hay unidad, hay poder. Así que cuando hay comunión con Dios, cuando tenemos comunión con Dios, vamos a tener comunión con los humanos, con los semejantes, y reflejamos y de esa manera llegamos a ellos, porque en esto tiene que haber amor y amor del verdadero, del bueno. ¿Verdad que sí, hermano Pedro? Tremendo tema, pastor, el que estamos desarrollando en esta noche. Creemos que eh, multitud de personas van a ser ministradas a través de este tema que estamos desarrollando, que se trata de la comunión. Y me llama la atención, eh, hermanos, eh, eh, lo que Pablo manifestaba a la iglesia de, de Filipo. Sabemos que Pablo estaba eh, en Roma. Eh, carcelado, pero él estaba en comunión con la iglesia. Eh, nosotros estamos ahorita por esta situación, no estamos juntos, pero está en nosotros esa comunión. Eh, quiero leer eh, eh, Filipenses capítulo 1, verso 3 y 4, dice: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo estaba a una gran distancia de sus hermanos, pero él eh, era como que estuviese cerca con ellos. Y, y, y me llama la atención porque dice que el anhelo de Pablo en cada una de sus oraciones era orar por sus hermanos. Y eso es lo que eh, nosotros como líderes con nuestros pastores, estamos haciendo creo que ya llevamos varias semanas desde que comenzó esta situación estamos orando eh, por la iglesia en general anoche junto con mi esposa orábamos para que el ministerio Mies eh, permanezca firme que no se apague ese fuego en nuestros corazones amén y eso es nuestra oración por cada uno de, de nuestros hermanos del Ministerio Mies, que al terminar esta situación, amén, que Dios ha permitido toda la iglesia, volvamos con ese fuego eh, encendidos, eh, amén, haciendo nuevo compromiso con el Señor y sirviéndole con ahínco, mejor que cuando lo hicimos eh, antes de que sucediese esta situación. Eh, eh, Ese es nuestro anhelo, eh, or, eh, o sea que la iglesia sea fortalecida. No se desaliente, pueblo de Dios, manténgase firme, busque al Señor. El pastor le, leía un versículo, una promesa poderosa: Isaías 41, 10. Aleluya, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso y Él está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Bendiciones, pastor, y a cada uno de mis hermanos. Amén. El Señor nos dijo una palabra, que separados de Él, nada podemos hacer. Pero unidos a Cristo, lo podemos hacer todo. Pastor Henry, ¿qué nos dice ya en sus últimas palabras? Y usted ora en esta hora también. Así que gracias por su sintonía. Les bendecimos una vez más en el Señor. Gracias. Amén. Bueno, yo creo que tenemos que aprovechar los tiempos, ¿verdad? Tenemos que valorar lo que nosotros tenemos hoy en día. O sea, si vienen tiempos más difíciles que estos, tenemos que aprender a tener comunión con los que están a nuestro lado. Para que nosotros podamos estar cada día en comunión con Dios. Ahora, quería compartir esto con ustedes. El Hijo de Dios, oiga bien, eso va para la iglesia. Tiene que estar siempre en comunión con Dios. Porque si nosotros no estamos en comunión con Dios, quiere decir que estamos despegados de Él. Entonces, como hijos de Dios tenemos que estar en esa comunión. No se le olvide, tenemos que estar en esa comunión porque lo necesitamos. Como dije hace un momento atrás, lo que nos ha mantenido a nosotros hasta este momento ha sido nuestra comunión con Dios. Así que yo te animo. Que estés siempre ahí con tu familia en comunión, con tus hermanos y con todos eh, los que tú puedas llamarle, ¿verdad? O los que te llaman, o la, la parte de las reuniones familiares, o cualquier directiva que esté en el ministerio, y no solo en el ministerio, sino eh, hablo a la iglesia en general, la iglesia de Cristo también, ¿verdad? Así que lo más importante es estar en comunión con Dios. Amén. Yo compartía en estos días eh, con unos hermanos y le decía: cuando te manden un texto, o un WhatsApp, o un Messenger, es que tú eres importante para esa persona. Y de tan importante que tú eres, devuélvele diciendo gracias, Dios te bendiga, para que esta persona se motive a seguirlo haciendo. Pero cuando no contestamos los textos, estamos ignorando a la persona que se acordó de ti. No solamente eh, en la oración, a lo mejor fue a medianoche, se acordó y se levantó a arrodillarse por ti. Y dijo, al, al nomás aclarar en la mañana, yo le mando este texto a mi hermano, a mi hermana, porque sintió de Dios hacerlo. Cuando lo ignoramos o la ignoramos, usted está ignorando la voz de Dios. Le animo, le insto que se acerque más a nosotros, acerquémonos ambos, tanto de pastor a iglesia, tanto de miembros a pastor o a líderes, porque esa es la forma como nosotros podemos enfrentar mejor las situaciones que puedan venir más, que esta se cree que está pasando, pero vendrán más, el Señor lo dijo, son muchas las tribulaciones del justo, pero de todas ellas el Señor le va a librar. Hoy en esta ocasión nuestro tema fue cómo estar en relación con Dios y con mis hermanos. Tú no puedes decir que estás en relación con Dios si no te relacionas con los humanos, con los, con los hombres, con las mujeres que ves, porque si no podemos tener comunión con lo que vemos, ¿cómo vamos a estar en comunión con lo que no vemos? Así que el mensaje de hoy... Cambia de actitud, cambia de rumbo, porque la crisis lo que te va a hacer es ponerte inestable en el camino de Dios. Pero cuando enfrentamos la crisis con el poder y la unción de Dios, las cosas salen mejor. Te bendecimos en Jesús, adelante en Cristo, que para atrás no podemos, demasiado hemos caminado y con el Señor somos victoriosos. Nuestro hermano Pastor Henry ora en esta hora. Oramos. Vamos a orar entonces para finalizar y gracias a todos siempre por su sintonía. Padre, gracias en esta preciosa noche. Gracias Señor por... Este tema tan importante que lo necesitamos hoy en día, Señor, estar siempre hablando de la comunión contigo, Señor. Gracias, Padre, que aquellos que tal vez no se habían relacionado a través de esta palabra puedan tomar un momento o un tiempo, Señor, y poder eh, comunicarse, Señor, con aquellos, Padre, que tal vez no les hemos visto, Señor. Gracias por el ministerio. Porque sabemos que como ministerio hemos estado también en comunión con nuestros hermanos y lo más importante contigo. Señor, gracias en esta noche en el nombre de Jesús y bendice a todos aquellos que han estado en sintonía, Señor, de esta transmisión. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Y señor te damos gloria padre te damos honra levanta tu adoración al soy más que ven.